Recibamos con fuertes aplausos al ilustrísimo ministro Javier Aníbal Moya Cuadra. La conferencia del doctor Javier Aníbal Moya Cuadra tendrá como panelistas al profesor de la Universidad de Tarapacá de Chile, doctor Juan Barraza Parella, y a la doctora Sisi Villavicencio Ríos, conferencista de la Escuela Garantista. Gracias. Bueno, aló. ¿Aló? Bien. Primero que todo, de todo lo que voy a decir, es algo muy especial para mí llegar a la República Hermana del Perú, porque hay lazos muy íntimos que me unen a esta hermosa República. Debo decir que mi madre vive el sueño eterno en esta ciudad, en Pocoyay. Mi hermano Gonzalo Miguel Moya vive en esta ciudad. Y tengo además una sobrina casada con un abogado peruano. Tengo muchas razones por estar acá y por esa razón no podía restarme cuando mi amigo José Felipe de la Barra hace un llamado a Santiago y me invita a estar con vosotros en un quinto aniversario de algo tan esencial como es la justicia penal en América Morena. Pero qué grato también encontrarme acá en Tacna con amigos, en especial mi amigo Fernández, con quien también me une lazos de amistad desde Arequipa y desde Lima. Gracias por venir, estimados amigos. Cuando me llama a Santiago José Felipe, yo quiero que hable sobre la oralidad en Chile. Y la verdad, las cosas que la oralidad está muy lejana de ser considerada como tal, tanto en Chile como en otros países de América Morena. Yo creo que también Perú, estamos alejados. Porque para eso necesitamos un curso especial, yo diría, donde se puede entregar la información respecto de la litigación oral, que no existe. Y si está, es muy difícil de entenderla. Entonces le propuse a José Felipe de la Barra, quería hablar aprovechando un viaje que hice a Washington el año pasado, recién pasado, donde asistí a un curso a la Universidad Americana, American University, donde se trataba el tema, el actual momento de la legislación procesal penal en América Latina. Me interesó mucho, fui y concurrí. Y eso es lo que yo pude apreciar y es lo que quiero comentar con ustedes esta tarde tan agradable de la ciudad de Tacna. Yo creo que la reforma procesal o no ha sido comprendida en realidad, o la información que tenemos de ella es muy precaria. Son dos cosas que van juntas. Y creo que, en forma categórica, algo de eso tiene que ver con una mala información para la formación. Y quiero que insistamos en este punto. Hay una precaria información y hay un problema de mala formación, por ende. Y acá estamos todos, desde el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa. Y creo que ese es un tema que hay que abordarlo como tal. Y una de las grandes soluciones para eso es el seguimiento de la implementación. Y el seguimiento de la implementación es un tema que también es muy difícil observarlo, incluso en Chile. Yo estoy convencido de que Chile está en un paso, no diría superior, pero más avanzado. Alguien estaba escuchando delante respecto a una película, alguien estaba hablando de que en Chile no tenemos ni terrorismo, ni cosas por el estilo. Pero que son situaciones diferentes, eso no tendría nada que ver. La idea básica es cómo la vamos a implementar y cómo la hemos implementado. Entonces, si es que Chile en ese sentido ha avanzado, y es grato
ver cómo llegan los amigos peruanos y de Argentina a Santiago y ven en definitiva in situ cómo está actuando la reforma, es porque ha seguido una suerte de mayor preocupación en lo que es la implementación. Y en todo caso yo puedo decir que esta ha sido satisfactoria. Porque en todo caso, y valga la redundancia de la expresión, en América Latina ha existido y existe una transformación de nuestro sistema procesal penal. Queramos o no, hay algo nuevo. Algo nuevo que en este distrito judicial cumple 5 años. Nosotros llevamos 7 años en Santiago. Y creo que la implementación ha sido muy potente, pero con muchos, muchos problemas, como los que yo pienso que también tiene Chile. Y esto ha sido consecuencia de prácticas propias de una administración, yo creo que todavía muy obsoleta. Un gran cambio que se produce con lo que significa la implementación es el sistema administrativo, que aparece lejano de lo puramente normativo. Yo creo que la discusión no puede ser tan solo normativa, sino que tiene que ser categóricamente administrativa. Y creo que ahí está el problema, porque no se generan las condiciones para una verdadera implementación. Y fíjense que curiosamente hay una suerte de contradicción con los principios que inspiran nuestra independencia de España, libertario, libertad absoluta, libertad de pensamiento, con lo que significó nuestro sistema procesal. Pareciera ser que esos principios no tocaron lo anexo al avenimiento de la liberación de España, porque el sistema judicial siguió igual. Entonces se produce una suerte de contradicción entre esos principios libertarios con lo que es el sistema procesal. Y esa contradicción hace que nuestra costumbre inquisitiva haya seguido en forma permanente en las instituciones de esta nueva justicia. Lo anexo no ha sido cambiado, y no ha sido cambiado quizás porque las mentes están todavía insertas en un sistema inquisitivo. Y es, yo sigo mucho el Comercio de Lima, porque considero que es un diario muy especial, y sigo varios juicios, y ver que todavía está el sistema inquisitivo es una cosa preocupante. Me consta, porque he estado en Arequipa con mi amigo Fernán, que hay un avance en la implementación. Pero igual, el tema está en que debemos afrontarlo por todo y que ojalá que el Perú tenga en todo el territorio el sistema acusatorio penal. Y eso, al parecer, estaría yéndose con una situación de nueva política, porque acá debe estar comprometido todo. La política juega un gran papel. Yo creo que si no existe interés por el gobierno central de esta implementación, nos vamos quedando atrás. Afortunadamente en Chile ya tenemos todo el territorio bajo el sistema acusatorio, con problemas que se los voy a explicar, precisamente para que esos problemas que tenemos nosotros ahora, ojalá que en este Perú no sucedan. Un punto que es muy importante. Fíjense que al comienzo de la implementación de la reforma procesal, los principios que la rondaban, los principios que estaban, eran precisamente factores de demanda social. O sea, necesitamos un sistema acorde a un sistema democrático de gobierno. Esos fueron los principios que en definitiva se enarbolaron como banderas de lucha para la implementación del sistema procesal. Y sucede que ese primer pensamiento filosófico-político, se cambia ahora. Y se cambia por lo que significa el concepto de la seguridad pública. Y hay una diferencia entre lo que significa demanda social por un sistema nuevo ante lo que se exige ahora, la demanda por una seguridad pública. Y pareciera ser, estimados amigos, amigas, que de forma categórica la sensación de inseguridad en todas las regiones de América Latina supera la delincuencia. Y eso es un drama. Estuve recientemente en Santa Cruz de la Sierra dictando una charla similar a esta, pero con otras realidades, y me encuentro con que, igual, la sensación de inseguridad supera la delincuencia. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿y por qué esto? ¿Por qué sucede esta suerte de inseguridad y esta demanda por una seguridad social? Y la única razón posible es que es un tema que incide en lo político. Y este factor de inseguridad es un tema que en forma categórica se produce como una petición formal de la sociedad al mundo político. ¿Para qué? Para agravar
para agravar las penas de los delitos respectivos. Me explico. La gente quiere más penas. La sociedad quiere más penas. Atento a esta inseguridad social. Y podemos ver que las razones ante esta inseguridad social, no tan categóricamente claras, pueden obedecer fundamentalmente a una insistencia del poder de la prensa, que uno va a Santiago y aprecia que el 35% de las noticias en un noticiario normal, 9 de la noche, son de delincuencia. 35%. ¿Es mucho? Yo diría que es mucho. En una sociedad civilizada no debería ser tanto. Debería ser, pero no tanto. ¿Y eso es aprovechado por quién? Para los políticos. Entonces, el dramatismo que produce la implementación. Y sucede que no es tema de que el sistema acusatorio sea más blando que otro. Al contrario. Hay estadísticas, en Chile por lo menos, de que 35.000 sentencias condenatorias existen el año 2012, contra 15.000 que existían de aquí en inquisitivo. Entonces quisiera decir que el sistema no es tan blando, al contrario. Pero sí el problema incide en lo que significa por qué esta situación de inseguridad que hace que la implementación provoque problemas. Porque yo no les vengo a hablar a ustedes de un código, porque el código, estimados amigas y amigos, representa el sistema. Y es ver si es que el código realmente representa el sistema. Es el sistema el cual debe ser entendido y no el código. Si no entendemos el sistema acusatorio, no podemos tener un código, porque puede que el código no represente al sistema. Y eso es una cosa que provoca problemas. Se produce un dramatismo en la sociedad, un dramatismo que impide en varios países de América Latina de provocar una verdadera implementación, para que tengamos en definitiva una justicia mucho más clara y diáfana. La revolución legal que quisimos en una oportunidad quizás tampoco haya sido categórica, pero sí hay éxitos, hay hechos objetivos. Hay hechos, por ejemplo, que la prisión preventiva en América Morena sí disminuyó. Ahora, por ejemplo, tengo un dato, que es el de El Salvador, que de un 70% de adquisición de las medidas de prisión preventiva, ahora tienen un 30%. ¿Pero qué provoca cuando se disminuye la prisión preventiva? Un drama social. Un drama social terrible. Y eso es una cosa que llama la atención. ¿Por qué tenemos que preocuparnos del factor de prisión preventiva? A no ser que sea que el mundo político reaccione a esta inseguridad, ¿no es verdad? Y esta inseguridad provoque lo que nosotros no queremos que se provoque, que es lo que es la contrarreforma. Y la contrarreforma ya está pasando a nivel americano completo, incluso en Chile. Lamentablemente tuvimos una contrarreforma muy potente y se le dieron mayores atribuciones tanto a la policía como al juzgado de garantía. Y se endureció el hecho de decretar la prisión preventiva. Entonces, la pregunta que nace, ¿es una vuelta al sistema inquisitivo? ¿Es que se está perdiendo la implementación? Bueno, ahí está la situación. Y ese es el drama que se vive ahora en América Morena. Bolivia, el mismo problema. Yo creo que Perú está en lo mismo. Y cuando se produce la segunda tratativa de reforma en Santiago, ya la academia empieza a reaccionar y dice, oiga, ¿realmente necesitamos reforma a la reforma y a la reforma? Yo creo que eso hay que evitar. Y hay que evitarlo porque, en definitiva, muchas reformas que se creen que son tales no requieren de un aparato legislativo, no requieren de la presencia política, sino que requieren de una suerte de coordinación entre los actores. Me explico. La policía. La policía es un ente importantísimo. Yo sé que en Perú existe la policía una sola, digámoslo así, nacional, en que se unieron. En Chile todavía nosotros se mantiene la política de dos policías. Y eso produce problemas. Quizá en ese sentido Perú está mucho más adelantado porque tiene una sola policía. El problema no es tanto, porque a la larga el problema se origina con lo que significa, bueno, ¿qué pasa con la coordinación entre fiscales y policías? Gran problema. Fíjense que la policía tiene las armas. La policía es la que investiga. ¿Y qué hace el fiscal?
hay una situación de verdadera coordinación. Es un problema latente. Pero la solución no es legislativa. La solución es de la implementación en términos de dar una capacitación, que es lo que hace en este momento José Felipe de la Barra, a Cantagna, en que trata precisamente de capacitarnos mejor. Porque los problemas que se tratan no son normativos, no son de código mismo. Porque acá no se trata de discutir si procede o no un sobreseimiento definitivo. Acá se trata de ver, bueno, cómo el sistema está realmente actuando para que no se produzcan las reformas y las contrarreformas. Yo creo que es un tema que debe analizarse muy en forma profunda y creo que es muy importante que se entere. Hay una suerte de presión pública, una presión pública muy fuerte que, como digo, es tomada por el ente político, el ente del diputado o senador. Claro, porque la gente pide más seguridad. ¿Y qué es? Entonces vamos a endurecer las penas. Las penas, cuando en circunstancias que el derecho penal no puede ser considerado como algo vengativo, si el derecho penal en definitiva representa una suerte de limitación a los derechos humanos de las personas. Y en ese contexto, el derecho penal pasa a ser utilizado en forma, digámoslo así, en forma mucho más sutil, mucho más suave que como debe ser. Porque estaría probado que el endurecimiento de las penas, o la mayor expansión posible, o colocarle 5 años a un delito siempre, no va a cambiar. El ejemplo típico, la droga, que tenemos el flagelo en toda América Morena. Señores, la droga es tema perdido. No se trata de aumentar las penas 10 años, porque aún se sigue cometiendo el mismo delito. Y en ese contexto vemos que el fracaso existe. Y el fracaso existe porque precisamente no se ha dado el verdadero sentido de lo que significa la dogmática penal. Pero yo no quiero ir tanto a la parte penal porque no soy un experto. Bueno, que tampoco lo soy en el aspecto procesal. Pero sí que tengo la idea de que si queremos darle fuerza y categoría a un derecho penal, debemos estar entonces a reformar nuestros códigos penales. En Chile ya hay una comisión que está estudiando esto. Y significa que la mentalidad, como lo dice los grandes autores alemanes, entran a decir, mire, no toda la solución del delito es la pena. Y entonces aparece que el sistema acusatorio tiene todo un significado respecto a las penas alternativas. Eso, pregunta, ¿se está llevando a cabo? No sé. Lo que sí que hay una educación a nosotros los juristas. Hay una educación al mundo jurídico como esta oportunidad. Pero pareciera ser que no estamos educando a la sociedad, quien todavía exige sangre, exige la cárcel, digámoslo categóricamente. Ayer en Santiago se acusa a un juez por haber, en definitiva, negado la prisión preventiva a un ciudadano imputado por el delito de homicidio simple. No sé si fue ese homicidio o no. Miren, la prisión preventiva no es un tema de juicio, es un tema de requisitos en cuanto a su procedencia. Yo creo que en América Latina no hemos entendido que la implementación en definitiva conlleva a acercarnos más al modelo anglosajón verdadero. Si eso no ocurre, nos va a costar mucho la implementación. Y la implementación es una cosa que tiene que seguirse, lo insisto. Es posible que un poder político, como ese poder legislativo, critique a otro poder político, como ese poder judicial. Y eso está pasando, no tan solo en Chile, sino que en toda América Morena. Que bueno, la reforma entonces, como podemos apreciar, tiene límites muy fuertes. Y esos límites son los cuales tenemos que enfrentarlos. Pero igual ha sido exitosa. No podemos negar que uno va a varios países de Latinoamérica y existe todo un tema de que hay una transformación, hay una nueva justicia, hay algo que está pasando, hay algo que significa el derecho a las garantías de un debido proceso. Hay algo que en forma categórica implica, bueno, estamos caminando hacia una justicia. Lo importante es que esa justicia, si se pensaba en un momento que iba a ser homogénea, no. Esta ha sido de cada país. Y creo que eso ha sido un tema que nosotros no supimos aprovechar, porque tuvo que haber sido homogénea. Y quizás ahora hay acercamientos entre algunos países,
pero vemos, por ejemplo, que Argentina fracasa por un tema de una ausencia total de defensores. Uno conversa con los amigos argentinos y se encuentra con que ellos tienen un poder muy fuerte con el Ministerio Público y, sin embargo, no tienen una defensa. Y el sistema implica que existe una suerte de equilibrio entre ambos, porque son los pilares del sistema. Si eso no ocurre, es obvio que estamos hablando de algo muy, muy negativo y muy problemático, porque incide en lo que significa la implementación. No recordemos, por favor, que el juicio oral, que todavía no entendemos su verdadera esencia, no sabemos el arte de la litigación completa, no sabemos tampoco que el juicio oral implica, entre comillas, la posibilidad de pocos recursos contra esa sentencia definitiva, porque el juicio en definitiva trata de una evidencia que se cuestiona. El juicio oral es que la evidencia que se imputa a una persona determinada sea cuestionada y que se produzca la sentencia producto de la deliberación de esas evidencias y no de una situación especial que tenga un solo juez. Y quizás eso implica el no entendimiento al efecto. No es una situación de víctima acá, pero es un problema. ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con la víctima cuando forma categórico? Ellos no están siendo parte aún del sistema acusatorio. Y la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué atribuciones procesales les damos a la víctima? ¿Vamos a hacer una situación paralela de investigación? ¿O la víctima puede, en definitiva, entrar a provocar una investigación? Colombia. Fracaso con el respeto de mis amigos colombianos. Y ellos lo saben. Hay dos investigaciones paralelas. La de la víctima y el Ministerio Público. Cuidado. Espero que en Perú eso no suceda. Porque entregarle la acción penal a la víctima, hay que tener cuidado, porque los mueve otra sensación, incluso hasta puede ser sensación económica, y eso puede ser muy contraproducente. Es decir, la acción penal privada hasta puede llegar a investigar a uno inocente, ¿o no? Entonces, el problema está que hay que entender que la acción penal pública no interviene en la acción penal privada, pero la víctima sí tiene que tener un componente dentro del sistema. ¿Cuánto es lo que le estamos dando a la víctima? Es decir, situaciones que quiero plantearlas en general, porque esto implica ir al detalle y eso implica automáticamente entrar a un tema más de fondo. Pero sí, que son problemas que entran a entrabar, digamos, la implementación real. Leyendo las estadísticas del Perú, me parece que ustedes están avanzando bien, pero cada vez que se produce algo muy especial, como esta falta de visión de lo que significa la actuación de cada interviniente, eso provoca la falta real de la implementación. El seguimiento, estimados amigos, resulta de la esencia. Y creo que el seguimiento ha sido débil en todos los países latinoamericanos. Los imputados, he hablado varias cosas, he hablado de muchas cosas porque es el momento actual. Insisto, no vengo a hablarles sobre las condiciones de la prisión preventiva. No, vengo a hablarle del tema actual, porque he sido llamado para eso, para ver cuál es la visión actual del sistema acusatorio en la implementación. Yo dije delante algo que es muy importante. Yo creo que la policía y la relación con lo que significa el Ministerio Público está en una situación de mucho problema en cuanto a la consagración como tal. No existe una situación, a mi criterio, de plena armonía. Y hay problemas. En Perú, yo creo que también tiene que haberlo. Sin conocer el tema, pero sé que tiene que haberlo. No me cae ninguna duda. Porque esto pasa en toda América Morena. Pero lo otro más importante es que, bueno, la policía, y preguntémonos, ¿no? ¿Debe estar en todos los delitos? ¿O en aquellos históricos que llamo yo? Históricos porque estamos hablando del delito de la calle, el delito del homicidio, el delito de lesiones, el delito de abuso sexual. Claro, para ello puede estar la policía uniformada, pero el Ministerio Público sabe que en otro tipo de delito le hace fraude, le hace delitos, digamos, incluso terroristas, le hace delitos de gran impacto económico. La policía tradicional no tiene las condiciones para trabajar.
y el Ministerio Público estaría fracasando porque no cuenta con un apoyo en ese sentido. Entonces, ¿qué tendría que hacerse? El Ministerio Público tendría que entrar a discutir categóricamente el tema, bueno, necesitamos una gran policía o una policía especializada. Fíjense que en Norteamérica, Estados Unidos, y lo cito a Estados Unidos porque como que el sistema quiere llegar a eso. La academia está hablando ya de un mayor acercamiento al sistema norteamericano o anglosajón, queramos o no queramos, tenemos que llegar a eso. Y esa situación trae como secuela el hecho de que la policía solamente cumple una investigación muy profesional. Y el fiscal no dirige la investigación. El fiscal es un ente público encargado de la persecución, pero no dirige la persecución. En Chile todavía nosotros tenemos el problema diario de que el fiscal es el quien debe dirigir. No, el fiscal debe evaluar las evidencias eventuales para llevarlas a juicio. Y de ahí que muchos abogados norteamericanos son policías. Ellos saben. Va a llegar un momento acá en América Latina en que muchos abogados van a ser, si que no lo hay ya, policías encargados de temas muy importantes como los que hemos conversado. Y eso hace que, en definitiva, el Ministerio Público esté dependiendo aún de una policía que tiene el problema de su real rol en la investigación, al no precisarse precisamente qué delitos son los que en definitiva debe de investigar. Yo creo que acá lo que se trata en definitiva es que el Ministerio Público esté diciendo, bueno, vamos a plantear un desarrollo investigativo. Y eso es lo que estaría faltando, no existe. No existe porque categóricamente el Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? El Ministerio Público pide la prisión preventiva y esa es una situación que también está pasando. Está pasando de que le damos mucha importancia a una audiencia de prisión preventiva y que son eternas y duran 2 o 3 horas cuando debe durar 3 minutos. Bueno, ya, 5 minutos. De no más. Y creemos que esa audiencia es juicio oral y no es un juicio oral. Es ver precisamente si es que concurre o no los requisitos o elementos de la prisión preventiva. Porque fíjense lo siguiente, queridos amigos. ¿No creerían ustedes que sería mucho más fácil para el tribunal oral que el imputado no esté en prisión preventiva? Quizás hasta tendría más libertad para entrar a qué. Absolver o condenar, sin que esté el sujeto allí. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva Michael Jackson, que en paz descanse, acusado de pedofilia? En Chile todavía estaría preso. En Perú me imagino lo mismo. Tuvo 1 hora lo que duró la audiencia, o menos de 1 hora. Porque todo tiene que trasladarse al juicio oral, que el juicio oral en definitiva se ve muy lejano, y se ve lejano porque no queremos llegar a él, porque nos estamos entrabando en temas que son, entre comillas, normativistas. Y eso es lo que en definitiva dificulta la reinventación. La reinventación tiene que ser, como lo dije antes, entendiendo el sistema, porque es este que en definitiva hay que implementarlo, no la norma. La norma ojalá que interprete el sistema. Recursos. He hablado varios temas. Entre ellos el recurso, un tema que hemos conversado mucho con mi amigo Fernández, ministro de la Corte de Apelaciones de Arequipa. Y siempre que hablamos del tema de recursos, nos colocamos siempre de acuerdo. ¿Y qué llegamos a decir? El sistema no es que no quiera recursos, el sistema necesita de recursos. El problema es qué recursos vamos a hacer. Fíjense que la primera reforma en Chile, o mejor dicho, la contrarreforma, o la reforma a la reforma, le da el carácter de apelación cuando el juez de garantía, acá se llama juez de vigilancia exacto, niega la prisión preventiva. Y el Ministerio Público en forma categórica recurre. Entonces, la pregunta es, ¿estamos volviendo a las prácticas antiguas? Entonces, ¿para qué tenemos al juez de garantía a fin de que decida la prisión preventiva? Entonces, ¿para qué? Cuando todo se va a resolver acá en la Corte. Ojo. Eso es un retroceso. Eso nosotros fue considerado por la parte académica un retroceso. Porque lo que hay que darle fuerza es al juez de garantía o al juez de vigilancia primaria, como se llama acá en Perú. Y eso es un tema que hay que discutirlo. No es que se esté en contra del recurso, pero sí el recurso, aunque yo sé que acá en Perú es constitucional el recurso. Se produce eso. No tiene audio.
micrófono mejor, porque así queda todo en familia. Ah, bueno, ya. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que hable más fuerte? ¿Que hable más fuerte? No, con... O sea, con más fuerte. Ya, bueno, voy a hablar. Gracias. Se está llegando al tema, eso, se está llegando al tema académico, todo esto académico. ¿A ver si se escucha mejor? ¿Pero cómo se escuchaba antes? ¿Igual de bien? Ya. O sea, igual estaba bien, digamos. Bueno. La academia dice que, y es difícil entenderlo, a no ser que tengamos claro lo que es el pensamiento del sistema acusatorio. No hablo de código, hablo del sistema. Sistema acusatorio. Que no se trata de un recurso, o que el recurso sea apelable 100%, o recurrible. Recordemos que el sistema inquisitivo lo que hace es, todas las resoluciones son recurribles, todas. El sistema inquisitivo era, por esencia, recurrible. ¿No es verdad? Acá se trata de que cada vez llegan menos causas a la Corte de Apelaciones. En Santiago, que antes era el centro de los recursos, ¿no es verdad? Cada vez llegan menos. Nosotros vemos un número de... En 11 salas vemos lunes, martes y miércoles 2 causas por sala. Antes habían 10 causas por sala. Ha disminuido mucho. Y esto con la reforma procesal. Ahora que no hubiese existido la reforma procesal número 1 que llamó, la resolución del juez de garantía o el juez de vigilancia primaria, como se llame acá, investigación preparatoria, no habría sido recurrible. Acá es recurrible. Y llega a la corte. Y se produce el gran diálogo. Y eso entorpece lo que debe ser simple. ¿Por qué? Porque todavía no hay juicio oral. No podemos hacer de esa audiencia un juicio oral porque no están los elementos, no están las evidencias. Y la evidencia debe ser testeada. No existe eso. Y la pregunta que nace, si hablamos recién de la víctima a través del querellante, fíjense, curiosamente, la víctima, querellante, Ministerio Público, los dos contra el imputado. El imputado que tiene un defensor penal público, que en Perú está muy bien y otros países no tienen la fuerza que tiene, por ejemplo, en Chile. En Chile tiene un defensor penal, digamos que interviene bien. Pero lo categórico es que le damos ahora a este querellante el recurso. Cuando se absuelve, en el caso que coloqué delante a Michael Jackson, ¿cierto? Cuando se absuelve, ¿recurrió el Ministerio Público? No recurrió el Ministerio Público. ¿Y por qué no recurre? Porque la idea nuestra, arraigada en este asunto que lo dije antes, digamos, cuando se cambia el poder político social en nuestra América Morena, lo anexo no se reformó y seguimos en esta contradicción de principios libertarios con este sistema ortodoxo como el inquisitivo, que no coincide con un sistema democrático de derecho. Eso es una amargura la vida. Pero como amargura debemos enfrentarla. Y esa es la idea. El seguimiento. Y eso es lo curioso, además, porque algunos países lo entienden. ¿Pero qué está pasando? Que se entiende en forma relativa. Y es una situación de preocupación. Yo creo que el tiempo me tiene muy, muy perseguido. Les quiero contar que llegué en la mañana de Santiago en un viaje muy largo. Yo creo que está más cerca Arica-Lima que Arica-Santiago. No cabe duda, pero bueno, para ir terminando en esta actualización, entre comillas, de lo que está pasando con nuestro sistema en América Latina, yo creo que están los medios para entrar a una corrección. Digo corrección, porque hemos cometido errores. No podemos nosotros centrar la discusión en términos de que todo debe ser solucionable vía legislativa. No, yo creo que la solución está por nosotros, de una mayor entendimiento del sistema y sobre todo de mayor coordinación de las instituciones. Yo creo que es una situación que la situación legislativa no es la solución real. La situación, la academia sí que está dando mucha importancia a la labor de los intervinientes.
creo que debemos acercarnos más a la sociedad. La sociedad es la que en definitiva va a ser la beneficiada con el cambio de sistema. Yo creo que en algunos países la reforma ha sido, yo diría, más exitosa, pero es un éxito, yo diría, relativo. No es que tengamos la panacea. Yo creo que hay que seguir trabajando y, sobre todo, trabajando en una mayor capacitación. Yo creo que ese es uno de los temas más elementales. E insisto, no puede ser tan solo normativo, sino que debe ser enfrentar los problemas de implementación para que el sistema acusatorio sea categóricamente más permisible y aceptado por la sociedad, para que ésta no utilice la presión a fin de que se aproveche el mundo para hacer una reforma que en definitiva puede hasta desvirtuarla. Se requiere el uso de medidas alternativas, se requiere el entendimiento de estas medidas alternativas y se requiere, pues sobre todo, el entendimiento de los roles que cada interviniente debe tener, en especial la policía, como hacía referencia. La policía es un tema que tiene que producirse, que tiene que inyectarse y que tiene que haber una relación más prolija entre el Ministerio Público y la policía. Lo categóricamente claro, que a consecuencia de esto, y acá termino para no aburrirla, lamento que mi alumna haya llegado tarde, pero se perdió algo que ha sido interesante, no sé, eso lo dirán ustedes. Hay una baja en la confianza de las instituciones, a consecuencia de todo lo que hemos conversado, el problema de querella, el problema de la víctima, el problema de la policía, el problema de las relaciones, lo que significa el Ministerio Público, la baja, la situación del recurso, la aplicación de la prisión preventiva, que tiene un tema, digamos, que no ha sido resuelto aún. Es una situación que ha tenido como consecuencia o como secuela la poca credibilidad de las instituciones. En este momento en Santiago el Poder Judicial está en un nivel de 23% de aceptación. El Ministerio Público 22% de aceptación. No sé en Perú, no tengo ese dato. Pero creo que estamos más o menos en lo mismo. Hay una situación, a consecuencia de esto, a consecuencia de esta falta de certeza en la implementación, que se ve a modo académico, porque la realidad, como hemos dicho, implica la exigencia de seguridad. Lo dijimos delante, la seguridad es la que se requiere ahora. El problema es que eso no puede dramatizar el sistema. Debe enfrentarse como corresponde, no cambiando. El malestar, incluso se expresa porque siempre, fíjense ustedes, el aspecto penal es el lado más feo de la sociedad, es el lado oscuro de la sociedad, es el delito llevado a la sociedad y este se hace público. Entonces, criticado. ¿Y por qué? Porque toca intereses. Entonces, es toda una comprensión cultural y por eso que es un cambio cultural. O sea, esto no es otra cosa que cambiar el sistema cultural de cómo civilizadamente vamos a llevar a una persona a juicio. Con toda la garantía, con un debido proceso, pues bien, y eso hay que hacerlo. Hay algo de cierto. Hay hechos objetivos que no cae duda, como lo dije al comienzo, que se ve un cambio en nuestras sociedades. Hay algo nuevo, hay algo que nació, hay algo que ya está, hay algo que está naciendo, hay algo que está jugando y debemos apoyarlo. Yo creo que el camino, como lo dijimos un día determinado en Cusco, es un camino de largo aliento, es un camino no fácil, es un camino que implica la circunstancia del querer, la pasión, de ver la pasión que requiere una sociedad como la nuestra, América Morena, que requiere una justicia más querendona de todos nosotros. Yo creo que ese es el tema y eso es lo que hay que conseguir. Y eso cuesta, hay mucho interés en contra. Pero en todo caso, yo no quise venir a hablar de oralidad, sino que quise venir a hablarle de temas que son los que están ahora en la academia como discusión. Yo creo que toca a todos nosotros el hecho de poder integrarnos a esa discusión. Yo los invito para que sigan con esta conversación. Me parece que la conversación no tiene límite. El límite que tenemos es simplemente la pasión y el amor hacia la sociedad que quiere una sociedad más justa y un sistema judicial mucho más justo. Muchas gracias, estimado amigo, y nos veremos. Gracias. Este es mío. Agradecemos la participación del doctor Javier Aníbal Moya Cuadra, ilustrísimo ministro de la Corte de Santiago de Chile.
Invitamos al profesor de la Universidad de Tarapacá de Chile, Juan Barraza Varella, para que pueda, en calidad de panelista, hacer su intervención. Bien, antes que todo, muy buenas tardes. Agradecer la invitación que se me extendió para poder participar en esta sala, en este Congreso Internacional, y para poder de una u otra forma vertir la experiencia que ha tenido uno, en mi caso particular como profesor de la Universidad de Tarapacá, en la Cátedra de Derecho Procesal Penal y de Litigación Oral, como asimismo también dentro de la práctica misma en mi calidad de abogado litigante. Complementando un poco lo que decía el profesor Moya Cuadra, ciertamente acá hay que tocar ciertos temas que son relevantes y aunque se toque 10 veces el tema que voy a tocar ahora, un poco complementando lo que ha señalado el profesor Moya, no va a estar de más. Y me voy a referir en concreto a un tema que creo que es relevante y de manera muy breve, por lo demás, que tiene que ver con los estándares de convicción. Un tema, sin lugar a dudas, que nosotros, por nuestra formación profesional, la mayoría de los presentes, la verdad que de una u otra forma, lamentablemente, no lo dominamos. Y no lo dominamos porque nuestra formación fue, en este caso, originada a partir de un sistema procesal penal muy diferente al que hoy día tenemos. Sabemos todos que el sistema procesal anterior era un sistema inquisitivo, cuyo origen precisamente se remonta a, en este caso, las raíces de nuestros pueblos. ¿Cuáles son las raíces de nuestros pueblos en este caso? Derivan, por cierto, del derecho romano, del derecho continental, y donde finalmente nos vamos a dar cuenta de que hay un elemento vinculado con la prueba que va a ser relevante en aquel entonces, que tiene que ver con entender que los hechos y la prueba finalmente se asimila a lo que es la verdad. La verdad. O sea, finalmente entender que el fin del proceso es encontrar la verdad. Pero resulta que hoy día cambia el paradigma. La reforma procesal penal en todos los países de Sudamérica permiten mirar hacia el otro sistema que muchas veces a nosotros se nos enseñó, se nos dijo que existía, pero la verdad que esa enseñanza fue muy superficial, que es el sistema anglosajón, el sistema del common law. Un sistema que de una u otra forma nosotros tenemos que ir adentrando a nuestros conocimientos, porque nuestros códigos específicamente también lo han hecho. Y ya ahora ya no nos interesa la verdad, sino que nos interesa la verosimilitud, como algunos lo señalan, o sea, cierta cercanía, entendiendo que la verdad es imposible de encontrar en el juicio. Lo que ahora nos interesa es cómo nos acercamos a nuestra teoría del caso que estamos implementando. ¿Cómo realmente hacemos o pretendemos convencer al tribunal que nuestra teoría del caso es la más creíble, es la más veraz, pero eso no significa que es la verdad? A partir de esa diferencia, entonces podemos entender claramente que el juez tiene una labor no menor, porque el juez finalmente, a través del estándar de convicción, que en materia procesal penal, por cierto, es, en el caso de Chile al menos, y pienso que también en el Perú debe ser el mismo, el estándar es más allá de toda duda razonable. O sea, es un estándar muy, muy exigente. Pero es muy, muy exigente, lo cual no significa llegar a la verdad, sino llegar a lo que se cree más veraz, a la idea más veraz, a el caso más veraz.
entendiendo que como estamos en sede penal y como la libertad es lo que está en juego, el riesgo tiene que minimizarse. Y la manera de minimizarse es entendiendo que en este caso, por cierto, apareciendo tan solo una duda que fuere razonable, me va a permitir finalmente, en este caso, llegar a absolver al inculpado. Hay otros estándares, por cierto, en sede civil, y eso también será, como decía el profesor, una cosa de largo aliento, porque recién estamos en sede procesal penal, las reformas procesales civiles probablemente, ojalá, en Chile llegue pronto, no sé acá en el Perú si ya llegó, ya no, pero el estándar de convicción es otro, no es el mismo. El estándar de convicción disminuye. En materia procesal civil hablamos hoy día de una probabilidad prevalente, citando al profesor Michel Tarufo, ¿no? O la preponderancia de las evidencias, donde lo que interesa finalmente es demostrar al juez que mi caso es más creíble que el caso que presenta la contraria. Y nada más que eso. En términos aritméticos, el 50% más uno. Todo lo que he señalado y un poco vinculado con lo que decía el profesor Moya, tal vez yéndome un poco más a la parte normativa, pero fíjense ustedes que no es tanto normativa, sino que también involucra el aspecto valórico, el aspecto histórico, el aspecto económico, el aspecto político. Es como la sociedad finalmente le va dando poder a la judicatura. ¿Y cómo le va dando poder a la judicatura? En la medida que la judicatura, a su vez, legitime sus fallos. ¿Y cómo los va a legitimar? En la medida que sea capaz de argumentarlos correctamente. Acá, sin lugar a dudas, estamos en presencia de un elemento que es importantísimo, que es la prueba. Eje central de toda reforma procesal, en particular de la reforma procesal penal. La prueba, estamos claros que hay formas de valorarlas. Por ejemplo, la valoración de la sana crítica. Pero luego viene una segunda fase, que es no menos importante, que es la fase de la argumentación del fallo. ¿Y cómo yo argumento? Precisamente invocando estos estándares de convicción. Cuestión no menor, porque si lo enlazo con lo que hablaba el profesor Moya a propósito de los recursos, claro, hoy día la Convención Americana de los Derechos del Hombre, entiendo también ratificado por el Perú, también por Chile, establece dentro de las garantías judiciales el derecho a recurrir. Y cuando yo pretendo recurrir contra un fallo por el recurso que fuere, en el caso de Chile por el recurso de nulidad, ¿cómo puedo atacar el fallo? Una causal posible, y por qué no, es porque precisamente ese fallo carece de argumentación. Ese fallo ha sido contrario al estándar de convicción exigido. Ese juez simplemente no fue capaz de demostrar por qué se había inclinado por una teoría del caso versus otra. Entonces, lo que les quiero decir finalmente en esta breve exposición, y la verdad que con esto termino, es entender que hay ciertos temas que no se agotan siquiera en la participación de un congreso, porque podríamos estar hablando de este tema muchos, muchos minutos más, y podríamos estar hablando de este tema muchos años más, y no se va a agotar, porque créanme que este es un tema no menor, relevante, entender que definitivamente para nosotros la finalidad ya no es encontrar la verdad dentro del proceso, sino que es encontrar lo que es más creíble, lo que finalmente la sociedad va a legitimar al aceptar que ese fallo lo estima como justo. Gracias.